Paucartambo, valle agrícola y energético, generosa tierra de la papa y el maíz, jardín oculto de nuestra serranía que ha inspirado la flor del Pigaguay, recodos amorosos que inspiraron muchos lienzos al hermano Leoncio Lugo, repartimiento agradecido de doña Ana María Tello. Así es Paucartambo, lugar de eterna vigilancia de Paucar, su guardián pétreo, mientras los ríos Acopalque y Bellavista van a formar el río Chupaca, y en Tingo de Hualca el río Huachón se unirá al río Paucartambo para dar vida y vigor a la central hidroeléctrica de Yunca. El majestuoso Paucar se encuentra en la parte alta del distrito. Es considerado como guardián del pueblo, quien da la bienvenida a los visitantes que vienen de otros lugares. Se dice que su aparición en el cerro fue gracias a la madre naturaleza, ya que en épocas pasadas de la invasión española, Paucartambo fue muy codiciada y la más destacada propietaria era Ana María Tello, quien por aquellos años era dueña de casi todo el valle. Escogió como caporal a Zenón Paucar, personaje de mucha confianza, respetado y querido por los habitantes del lugar. Un día, Paucar fue invitado al lugar de Auquinhuilca, donde tuvo una festividad especial. Terminada esta, se decidió volver al valle, Otambo, pero los pobladores de ese lugar le regalaron lonjas de carne de chancho. Cuenta la historia que a la mañana siguiente calentó las lonjas de carne, pero al comerlos renegando por los problemas que pasaban en el valle, sufrió irresistibles cólicos, llegando a morir. Más tarde, este caporal apreciado fue homenajeado y en su recuerdo la madre naturaleza recompensó con petrificar su rostro en el cerro que rodea la ciudad. Museo de sitio. Este hermoso lugar es depositario de muchas herramientas y armas de las épocas pasadas. Se tiene porras, balas redondas, hachas. También se aprecian cerámicos como vasijas, cutush y los aribalos. Se dice también que se tiene muchísimos utensilios de uso doméstico como son morteros, batanes y prendedores de bronce, lo que indica pues el dominio de los hombres de estos lares en el trabajo de piedras y también de material metálico. La iglesia matriz de Paucartambo pertenece al siglo XVII. Cuenta con dos torres de tres niveles cada uno, amplio atrio y un campanario con parientes de la María Angola de hace 300 años atrás. Posee un fino acabado. Interiormente, el templo guarda muchas imágenes de valor y la principal imagen es la de la Virgen Inmaculada Concepción. Centro Arqueológico de Yaruay. El Centro Arqueológico de Yaruay se encuentra ubicado sobre una colina, frente a la unión de tres valles formado por los ríos Chupac y Paucartambo. Dentro del área arqueológica se puede apreciar montículos de piedras, terrazas de hasta 5 niveles, formado con muros de contención, elaboradas con piedras canteadas superpuestas de 2 y 4 metros de altura. Sobre ellos se encuentran estructuras circulares y cuadrangulares. Centro Arqueológico de Auquinhuilca. El Centro Arqueológico de Auquinhuilca se encuentra ubicado en la parte alta del distrito de Paucartambo. Arqueológicamente, Auquinhuilca se encuentra ubicado en la cima y parte de la ladera del cerro del mismo nombre, donde se observan construcciones de viviendas circulares de 4 a 5 metros de diámetro con sus respectivas hornacinas en forma trapezoidal. Se aprecian también terrazas, depósitos de agua de 80 centímetros por 1 metro de profundidad y corralones en la parte baja. Posiblemente, Auquinhuilca albergaba una población de 300 a 400 personas. Por las características que se observan en la forma y ubicación del sitio, se puede deducir que los pobladores de Auquinhuilca se dedicaron a la ganadería.
y, para la elaboración de sus construcciones, utilizaron piedras labradas, lajas y argamasa. Y por el estilo de sus edificaciones que se observan, es posible que haya pertenecido al último periodo en los años de 1270 a 1450 e influido por otros grupos étnicos de la Puna. Centro Arqueológico de Auquimarca. El complejo se encuentra ubicado en una planicie y cima del cerro, donde se pueden apreciar viviendas circulares de diferentes dimensiones, 4,10 x 4,80 metros, 6,30 x 7 metros. También cuenta con construcciones cuadrangulares, de 3,20 x 2,50 metros. Sus construcciones están elaboradas a base de piedras canteadas y argamasa de barro. También se observa en su mayor parte corralones. Los muros están hechos a base de piedras picadas y los muros de los corralones tienen una medida de hasta 1,50 por 2,10 metros de altura y 2 metros de ancho. También se pueden encontrar una variedad de terrazas superpuestas una tras otra y sobre ellas se encuentran batanes. Pues según las características y estilo de las construcciones, es posible que haya pertenecido al intermedio tardío en los años 1200 a 1450. Y que también pudo haberse reubicado y reocupado por otro grupo étnico. Se puede decir que los pobladores de este lugar se han dedicado a la ganadería y a la agricultura. La fiesta en honor al Señor de Áncara se lleva a cabo cada 28 de mayo. La festividad dura 5 días con diferentes actividades. En la actualidad, la fiesta en honor al Señor de Áncara es considerada como la más grande del Cerro de Pasco y, por qué no, de toda la región. Los pobladores del lugar aseguran que la imagen es milagrosa y es por eso que tiene muy buena acogida, y también los visitantes puedan disfrutar las danzas que se presentan en el lugar, como la chunguinada, la tunantada, el huaylash, la negrería. Además, aquí es posible degustar los platos típicos del lugar. Se afirma que la imagen del Señor de Áncara llega a Paucartambo el 26 de mayo de 1986. Represa de Guayamayo. De la fuerza hídrica de los ríos Chupac y Huachón, sabiamente aprovechadas, emerge el gran potencial eléctrico para la comodidad de los hogares y desarrollo de las industrias de nuestro Perú. Esta represa, que extiende sus brazos de energía, trabaja incansablemente ante la atenta mirada de expertos en generar luz y vida para todos. Felicidades, creadores de esta fuerza de titanes, que sabe acariciar al niño y al anciano.